Momento Opel, seguimos en el Salón de Ginebra. Estamos junto a Fernando Saiz, director de comunicación de Opel en España, que nos va a presentar las novedades más importantes que ha traído la marca del Rayo aquí, al Salón de Ginebra. Bueno, pues venimos con tres novedades. Primero, venimos con una gran alegría, y es que justo ayer, el día anterior al primer día de prensa del Salón, pues nos han dado el premio Car of the Year, el coche del año, al nuevo Astra, con lo cual pues empezamos con una gran ilusión y con mucha satisfacción por este premio. Y es el Astra, precisamente, pues trae como novedad a su hermano familiar, que ya se conoció en el pasado Salón de Frankfurt, pero bueno, que está aquí también como un nuevo componente de la familia. Y como novedades reales, pues tenemos el Mokka X. Es el restyling del Mokka, que vendrá a partir de verano y estará en los concesionarios españoles, y que bueno, lo que el coche cambia bastante por fuera, es más musculoso, más estiloso, más dinámico, y luego el interior pues también tiene numerosas novedades. Y aquí detrás tenemos este Opel Concept Car, el concepto GT, que es pues muestra un poco las líneas tanto de diseño como de tecnologías que se irán viendo en los próximos modelos de Opel. Así que bueno, venimos con mucha fuerza y con mucha ilusión, esperando que la marca pues llame la atención en este salón. Revitalizado, sin duda alguna, viene Opel. Nuestra enhorabuena de parte de COPE Madrid Sur, de COPE Jarama y del programa Auto FM. Y bueno, sé que esto simplemente se va a quedar en Concept Car, pero no será por ganas, ¿eh, Fernando? Bueno, ahora mismo tenemos otras prioridades de productos. Desde luego no sería la primera vez que un concept car luego tiene pues mucho tirón y acaba llegando a la producción, pero en principio no es esa la intención que tenemos. Lo que tenemos es ver las reacciones de la gente al coche, a las soluciones de diseño que presentamos, y ya te puedo adelantar, por algunas cosas que he visto, que habrá nuevos Opel en el futuro que os recordarán estas líneas. Es bueno saberlo. Y solamente un inciso, el Opel el Mokka X lo veremos porque sale también producido en España, que es Made in Spain. Se fabrica en Zaragoza para toda Europa, y sí, la verdad es que bueno, pues es un orgullo que tener un coche de tanto éxito, ahora que tanto crece el segmento SUV. El Mokka se ha convertido en un referente, y en un referente Made in Spain, con lo cual pues contentos también por ello. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre te decimos, los micrófonos de COPE Madrid Sur y COPE Jamara quedan abiertos para la novedad de Opel. Muchísimas gracias, y nosotros por nuestra parte abiertos también a lo que necesitéis y lo que quieran vuestros oyentes.